Pocas ciudades como Alicante han sufrido un bombardeo tan masivo de cemento y ladrillo a causa de la especulación. El panorama de esta destrucción no logra ser enmascarado ni siquiera por las luces de la noche. Al sobrevolar la ciudad, su costa, sus playas, se llega a la conclusión de que por aquí han pasado cogidas del brazo la codicia de los constructores y la desidia de los políticos. Una tragedia mediterránea muy conocida. Cabe preguntarse si este caos es irreversible. En medio de la monstruosa pared contra la que se estrella el mar, se halla este kiosco en el puerto de Alicante, que ha sido diseñado por Javier García Solera, compañero de Lola Alonso. Es una muestra de lo que pudo ser, o tal vez el ejemplo de que no todo está perdido. Que permite hacer cualquier cosa que al final se desmarque de lo que es. Eso al final da como un protagonismo, ¿no? Lola Alonso, Javier García Solera y Alfredo Payá son tres arquitectos alicantinos que trabajan juntos y por separado, aunque con una idea común: luchar contra el caos y salvar lo que pueda ser salvado aún en este paraje, uno de los más bellos de España. Estuvimos con una idea general. A las 8 es. A lo de Blanca yo. Pire. A lo de Blanca yo. Puedes verla cualquier día subida a una moto por las calles de Alicante, a esta mujer de rostro afilado, el cuerpo con mucha fibra y una determinación muscular en la mirada. Es la arquitecto Lola Alonso. Todavía quedan restos de su diseño exterior de aquella progre de la cosecha del 68, cuando empezó a estudiar en la Escuela de Arquitectura de Valencia, entonces muy politizada, en la vanguardia de la lucha antifranquista. En aquel tiempo, Lola Alonso militaba en las filas del FRAP y se hacía llamar Julia, nombre de guerra para cuanto hiciera falta con tal de derribar el edificio de la dictadura y levantar uno nuevo que albergara la libertad. Viene de gente humilde. Su familia regentaba la cantina de la estación de Benalúa en la propia ciudad de Alicante, y con solo 9 años, Lola, la mayor de sus hermanos, tuvo que soportar el suicidio de su padre. Estudió en un colegio de monjas. Fue a la universidad. Eran tiempos de lucha en que, además de derribar a la tiranía, había que casarse, estudiar, tener hijos, seguir estudiando y realizar todo esto a la vez, deprisa, como una conquista vital. Así lo hizo Lola Alonso. En la mitad de la carrera se había casado por la iglesia con un compañero que también sería arquitecto. Tuvo 2 hijos amamantados entre clase y clase, y al final, con el título en la mano, siguió a su marido a Murcia, y ahí acabó de momento toda su rebeldía. Divorciada en 1980, vuelve a Alicante, donde ejerce de arquitecto municipal durante algún tiempo. Demasiadas trabas para una mujer tan independiente. Alcanzada la libertad sentimental, abre su propio estudio. Comienza a participar en concursos, a esperar encargos que ella tiene por norma elegir y seleccionar, sin estar obsesionada por la cantidad, sino por la calidad. Así sigue. Dibuja, hace presupuestos, escribe y contesta cartas, hace de aparejador y visita las obras que va construyendo. Entre tanto, alimenta la ilusión de los más jóvenes desde su clase de proyectos en la escuela. La verás cruzar en moto las calles y no acertarás a pensar que es una arquitecto llena de talento, que une hoy el viejo desencanto político a la determinación de hacer las cosas bien hechas, consciente de que ahora en eso consiste la revolución. No es fácil para una mujer abrirse paso en ese mundo y mandar.
hay que tener prestigio, talento y carácter. Basta ver el rostro agudo de esta mujer y su mirada, que bajo una aparente timidez esconde una decisión de no errar, para saber que hay en ella una voluntad difícil de torcer. Hoy comparte su vida profesional y sentimental con otro arquitecto de talento, Javier García Solera, aunque mantienen estudios independientes. En Alicante se han cometido demasiados asesinatos a cemento armado. La destrucción de este entorno bellísimo de la naturaleza ya es aquí el mayor pecado cometido. Pero Lola Alonso sueña con que todavía se puede salvar lo que queda del alma del Mediterráneo. Ella se refugia mentalmente en la isla de Tabarca, un ejemplo de lugar que está entre la reserva natural y el sueño de un mundo imposible. En el barrio de Vista Hermosa, constituido por pequeñas parcelas y viviendas unifamiliares, Lola Alonso, en colaboración con su compañero Javier García Solera, ha creado este edificio del Instituto Bernabéu, que en medio de la catástrofe urbanística de Alicante parece un milagro de racionalidad y elegancia de volúmenes. La doma discreta de la luz va abriendo diversas estancias y jardines interiores, puestos al servicio de su función. En esta clínica se trata la infertilidad. Hay una intimidad luminosa, encristalada, insonorizada, que recuerda el don que ofrece un hotel muy exclusivo, donde el único lujo es espacio. A este Instituto Bernabéu viene uno a curarse. Se podría establecer la clásica teoría de la belleza como una de las formas de restaurar impotencia o cualquier enfermedad del espíritu. Este sortilegio no atañe solo a los pacientes. Cuando la arquitectura participa del arte, también cura a los que conviven y trabajan en su interior. En la relación del arquitecto con el cliente se produce una dialéctica muy creativa, cuando entre ellos existe una mutua complicidad y ambos empujan en la misma dirección. El director propietario de la clínica Bernabéu parece sentirse muy feliz en medio de esta atmósfera que ha creado Lola Alonso y que él parece aceptar como un regalo, puesto que en ella se conjuga la serenidad con el interés. A mi juicio, son varias las cuestiones que confieren a la arquitectura una condición especial como área de conocimiento creativa, especial en relación a sus vínculos con lo humano. Una se refiere a la capacidad de la arquitectura para producir lugares habitables,
ese tipo de espacios artificiales donde nos gusta estar, donde nos gusta vivir, donde en definitiva queremos habitar. Sin embargo, estamos habituados a que la arquitectura se identifique con lo monumental, con ese tipo de edificios que se encuentran catalogados o se encuentran reseñados en las guías turísticas. Y la arquitectura, sin embargo, aparece de la forma más elemental en los lugares más próximos. Esa terraza sobre el mar donde se protege absolutamente del viento, donde se protege del fuerte calor del verano y, sin embargo, permite pasar la brisa del aire. Ese tipo de espacio es el que realmente nos interesa. Un tipo de espacio que produce una arquitectura que se engrana realmente con el vivir. Otra cuestión que nos parece muy relevante es la capacidad de la arquitectura para modificar el medio físico. La arquitectura, cuando se materializa, modifica la realidad de tal manera que produce una realidad física nueva. Por lo tanto, nos vemos en el compromiso de sensibilizarnos de una manera muy particular sobre ciertos problemas que atañen al paisaje o que atañen al clima, a la geografía, a la ecología, a la ciudad, a la sostenibilidad, etcétera. Así, en la Clínica Bernabéu, donde nos encontramos con un emplazamiento de una notable calidad ambiental, tratamos de producir un proyecto que se ajuste a esa relación lleno-vacío tan agraciada. Sin embargo, en la vivienda de Santo Domingo ocurre que la calidad ambiental es más bien baja. Por lo tanto, el proyecto trata de ser contundente, trata de ser geométricamente más consistente para que esa situación pueda adquirir la calidad ambiental de la que carece. Otra cuestión ineludible para la arquitectura es sus vínculos con la cultura. Y esto es lo que perseguimos con nuestro trabajo, incorporar a la arquitectura dentro del ejercicio del pensamiento y del esfuerzo por conseguir una realidad mejor, que en nuestro caso se traduciría en una realidad física de mayor calidad ambiental y, en definitiva, en una realidad física más humanizada. En Valencia, Lola Alonso y García Solera han impuesto una vez más su talento al levantar esta obra para el Instituto Valenciano de la Infertilidad, con una traza similar a la Clínica Bernabéu de Alicante. En las cristaleras de esta construcción racionalista se reflejan los edificios anodinos del barrio. Para una sensibilidad medianamente desarrollada, basta este contraste para comprobar qué lejos se encuentra el mundo estético de este arquitecto de la vulgaridad urbanística que la rodea. Esta obra, levantada en medio de la especulación, es a su vez una denuncia. Nada más cerca de aquel sueño revolucionario de la juventud de Lola que la medida, el equilibrio, la armonía de las proporciones modernas, ese instinto natural para detener una creación en ese punto de la austeridad con que se alcanza el ascetismo. Estar a la altura de los tiempos consiste en hacer una arquitectura que sintetice el espíritu colectivo en su grado más alto.
El campus de la Universidad de Alicante es uno de los más bellos de España. Situado en el paraje que un día fue aeródromo, en San Vicente de Raspeig, conserva su torre de control y los viejos hangares. Pero son los estudiantes los que vuelan ahora entre jardines, árboles y fuentes. Y también entre unos edificios muy singulares. Por ejemplo, este cubo rodeado de agua, cuyas medidas son mágicas, ideado por Alfredo Payá, que alberga el Museo Universitario. O esta Escuela de Negocios de Javier García Solera. En este campus de la Universidad de Alicante, Lola Alonso ha erigido una de sus obras más significativas. Era lógico que esta escuela de arquitectura, que se debe al estudio de Lola Alonso, fuera a su vez una lección práctica de arquitectura. Todo lo que ella enseña teóricamente en la disciplina de proyectos está aquí demostrado en la realidad. Todas sus ideas se contienen en estos pabellones de la Politécnica, del mismo modo que sus compañeros han dado muestras aquí a no ceder a ninguna tentación que no sea la vanguardia. El edificio de la Politécnica puede parecer un cuerpo despojado, ideado con una frialdad cerebral, pero está calculado para que en su interior se establezca la circulación de la sangre. El sonido de voces por los pasillos, el rumor de las clases, el fragor de los estudiantes que se agita por escaleras, rampas, aulas y despachos, nos aproximan a la verdad de que este es un cuerpo vivo, con una estructura para ser usado por el destino de unos jóvenes que deben hallar en este espacio un ambiente apropiado para el estudio, para la convivencia, para sentirse bien sin darse cuenta, porque un día recordarán esta época de su vida y no podrán aislarla de las paredes que albergaron sus sueños. Del arquitecto o de... Lola Alonso trabaja de forma muy solitaria en su estudio. Convive con constructores, clientes, contratistas y obreros en los andamios. Pero Lola se siente también muy segura entre sus alumnos, con los que imparte su camaradería y su ciencia. Son tres facetas de su trabajo, y en cada una se comporta con el mismo talante. Es la sensación de seguridad en sí misma, eso que se llama naturalidad. Y a su vez el lugar hará que el material sea también otro. El arquitecto necesita como una sensibilización especial hacia determinadas cuestiones que son básicas para la arquitectura. Cualquier creador tiene necesidad de nutrirse, y el mar es la forma inagotable, siempre renovada, que sirve de inspiración. Lola navega hacia la isla de Tabarca, en aguas de Alicante. Durante la travesía se puede saciar de ideas esenciales. Además del mar, está ese firmamento bruñido, las láminas invisibles del viento, la línea pura del horizonte, la barra de Calima. Todo es arquitectura. Tabarca es una isla de pescadores, humilde y soleada. Navegando hacia ella, lo primero que emerge del mar es una iglesia, y luego los ocres murallones que son restos de un fuerte, y después las rocas erosionadas sobre las que campa un verdor escuálido que en verano es abrasado.
Pese a la pobreza, austeridad y cierto abandono de esta isla de pescadores, el paraje tiene la espiritualidad de la sal marina, de la brisa y del fuego solar. Es una isla plana, como el cerebro cuando en la vertical del mediodía la luz del sur lo deja suspenso y propicio para cualquier inspiración. Tal vez de esta travesía a Tabarca, Lola Alonso se traerá al estudio algunas sensaciones primarias para levantar con ellas unos planos que luego serán espacios y volúmenes llenos de armonía, limpios, blancos, como una luz de sal.